Hola, mi nombre es Marina Liliana González Torres, soy doctora en ciencia del comportamiento y bueno, pues mi formación de base es la psicología que estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, mi primer contacto con la ciencia fue desde niña, cuando estaba en sexto de primaria. Hubo un concurso en el que tuvimos que elaborar una maqueta que tuviera una explicación respecto a cómo se hacía el tratamiento de aguas. Mi madre había estudiado química y entonces me ayudó a elaborar la maqueta y gané un segundo lugar a nivel nacional y me regalaron una enciclopedia de experimentos científicos. Entonces eso, la verdad es que yo creo que dejó una huella en mí. Los leí, realicé algunos de esos experimentos y yo creo que ese fue mi primer contacto. Cuando estaba desde la carrera de la licenciatura, me empezó a interesar mucho la conducta alimentaria. Y ahí me di cuenta que se puede hacer investigación científica en la carrera de psicología y de hecho pues fui aprendiendo que en realidad la investigación se puede hacer en cualquier disciplina. Entonces pues me ha apasionado muchísimo, desde entonces me siento muy convencida de lo que hago, disfruto mucho el poder aprender todos los días cosas nuevas, el cuestionarme, el poder reflexionar sobre los conocimientos que ya se tienen y pues realizar nuevos planteamientos, nuevas preguntas para ir descubriendo cómo podemos en el caso de la psicología pues impactar en las problemáticas sociales que tenemos, ¿no? Entonces he combinado dos cosas que me gustan mucho, que es justamente en el área de la psicología, pues el poder comprender el comportamiento humano y pues todos los problemas sociales que generan algunos de los aspectos de nuestro comportamiento. Y por otro lado, pues también la investigación para poder plantear incluso soluciones que puedan demostrar pues una mayor efectividad y que estén basadas en evidencia, en conocimiento pues producido a través del método científico. Yo pensaría que de repente cuando somos niños o niñas, pensamos que la ciencia únicamente son personas que usan bata blanca, ¿no? Y que a lo mejor utilizan los aparatos que más nos han relacionado con eso, ¿no? Como es el microscopio. Pero en realidad, como ya les contaba, en mi experiencia aprendí que la ciencia y la investigación se puede aplicar de diferentes formas y además en diferentes disciplinas. Entonces, lo interesante de la investigación científica es que se requiere de tener mucha curiosidad y buscar las respuestas a nuestras preguntas de manera bien organizada y planeada. Cuando yo era niña, yo creo que siempre mi sueño era trascender. A veces cuando está uno muy pequeño se imagina que la manera de trascender es hacerse muy conocido o famoso. Me acuerdo que me gustaba la actuación y el canto y en algún momento pensé que quería ser artista. Pero después, ahora que estoy como investigadora, yo creo que lo que le diría a esa niña es que la manera de trascender y de una manera muy significativa es generando conocimiento, aplicándolo y difundiendo la investigación y este conocimiento para resolver problemas sociales que son de gran importancia, como el problema de la obesidad infantil, entre otros, ¿no? Entonces, creo que le diría que sí va a lograr aportar algo, aunque sea un granito de arena pequeño, pero justo un granito donde ella quería que estuviera, ¿no? En la sociedad.